Marcano en Vivo es presentado por Jenny Páez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Páez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Collagen de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. Te provoca un suculento croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, la Crocantine. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La Crocantine. La Crocantine tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La Crocantine está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente La Crocantine. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en mi canal de YouTube. Esto es una sorpresa, algo que estamos planeando Marisol Diegues de la ONG Ayuda Humanitaria y este servidor. Bueno, la idea fue de mi esposa, básicamente. Mi esposa me dijo, tienes que hacer algo diferente y bueno, a Marisol yo siempre la sigo, siempre me ayuda, es decir, realmente me mete una mano cuando yo me veo necesitado de conseguir algo que parece imposible, ella me ayuda personalmente, se lo agradezco, y sé que solo no es conmigo, sino con mucha gente, y esta ayuda humanitaria es para llevarle una manito, un espaldarazo a la gente en Venezuela, como lo hace, eso nos lo va a contar, porque ella lo manda, no es que lo compra aquí en el público, en el Costco, y lo mete en un camión, ella maneja sus camiones, ella viaja por Estados Unidos, con un pequeño equipo multidisciplinario y multitasking fabuloso. Entonces, yo quería saber cómo era eso. Y eso lo vamos a ver en mi canal de YouTube. Entonces, esta primera entrevista es porque ya está por comenzar esta nueva ruta, que es la 13ª, ¿verdad, Marisol? Así es. Bueno, pero ella es muy penosa. Ahí es donde usted... valentonada detrás de cámara y guapa, pero detrás de cámara, pero frente a cámara no es. Sin embargo, yo le pedí, y eso lo van a ver ustedes, ella misma se va a grabar, ella misma nos va a mandar el contenido, mi hijo Sebastián se va a encargar de montarlo en la medida de lo posible para seguir esta ruta, que va a ser como, Marisol, cuéntanos. La ruta comienza el sábado en la ciudad de Boston, 1 de mayo. Allí vamos a, en todas las ciudades que les voy a mencionar, vamos a tener eventos con las comunidades, porque tenemos que recoger la recaudación que ya han venido haciendo desde hace tiempo atrás y que en este momento se encuentran clasificándola y colocándola en inventario, porque es muy importante traernos todas las donaciones con los inventarios para luego poderle hacer los respectivos reportes a los departamentos de Agricultura y de Impuestos, que de eso podemos hablar después. Pero la ruta comienza el 1 de mayo en Boston. Luego vamos a continuar a Filadelfia, luego Nueva York, Washington, Maryland, Virginia, Georgia y finalmente Orlando, con algunas paradas que vamos a tener, por supuesto, una de ellas muy importante, Florida, Orlando, la ciudad de Orlando. Hay una, como un waking up otra vez en las comunidades, Ale, yo me siento muy emocionada, porque estamos notando que la gente tiene otra vez ese deseo de ayudar. Son como unas esperanzas renovadas, así lo califico. Entonces, se ha volcado mucha gente de las comunidades, de otras asociaciones, de nuestros aliados, a querer participar en esta ruta de recaudación, que además va a estar acompañada por la ruta musical, de la que te comentaba anteriormente. De manera que, a partir desde el 1 de mayo en adelante, vamos a arrancar con un camión, mi compañero Matthew y yo, en la ciudad de Boston, haciendo las paradas respectivas en cada una de estas localidades para recibir la recaudación, abrazar a la gente, que es la parte que estoy literalmente contando los días, poderme reunir con todas esas personas bellísimas que han estado haciendo esta labor. Claro, porque son gente que recibe donaciones, hace un trabajo de hormiguita también en cada uno de estos estados. Estamos hablando básicamente de la costa este de los Estados Unidos. Y ya la tienen en almacenes, pero hay empresas, empresarios,
personas particulares que donan cualquier cosa, es lo que donan, que... En nuestra página web, Ayuda Humanitaria Venezuela, están bien detalladas las campañas de recaudación. Pero es muy sencillo, todo lo que tenga que ver con el sector salud, medicinas de receta, medicinas de mostrador, primeros auxilios, insumos ortopédicos, insumos hospitalarios, vitaminas y fórmulas o alimentos de altísimo contenido nutricional. Altísimo contenido nutricional, nada de enlatados. Los enlatados no alimentan, ocupan mucho espacio, pesan y cuestan mucho dinero. Todos estos grupos de ciudades que he mencionado, ya desde hace tiempo han venido haciendo las recaudaciones de los diferentes tipos de insumos que estamos recaudando. Como te decía, están colocándolo, están clasificándolo, separando lo que no debe de irse, lo que se puede ir, colocándolo en inventario. Sí, porque la gente a veces dona cosas vencidas, Ale. Y la política nuestra es 6 meses de vigencia. ¿Okay? Porque una de las cosas que hemos tratado de que nuestra gente entienda es que debemos aprender a donar con dignidad. Y yo siempre le digo a la gente que no le donen a Venezuela lo que no le darían a su hijo. Sencillito. ¿Okay? Pero volviendo al tema de la recaudación, además de que estos grupos están trabajando con sus recaudaciones y en este momento muchos de ellos se encuentran clasificándolos, hay eventos, nos vamos a encontrar con las comunidades en algunas de las ciudades, van a haber eventos donde va a participar la prensa, el evento de los músicos que va a correr todo lo que dure la ruta de forma virtual. En fin, hay mucha actividad alrededor de la ruta que ya comenzó, ¿ok? En Washington hubo un evento musical el fin de semana antepasado, Filadelfia y Nueva York estuvieron en recaudación el fin de semana pasado. Hay, como te digo, una actividad bonita que no se ha detenido desde que comenzamos con la idea el año pasado, porque esta ruta estaba supuesta a salir el año pasado en vísperas de las elecciones, pero bueno, por razones obvias tuvimos que posponerla. El ambiente político no era el más conveniente y luego pues el COVID que suma, ¿no? Claro, ahora fíjate, Marisol, es una logística espectacular que tú nos vas a mostrar y es la pretensión que Dios nos ilumine y nos acompañe para poderlo hacer, porque yo creo que esto va a permitir que más gente se motive, ¿no? Y la idea es eso, que la gente se motive y entienda, porque a veces con este tipo de entrevistas la gente pasa, ve, mira, ay, qué chévere, qué bonito, opina, pero no hacemos, me incluyo, es decir, una crítica incluso hasta para mí, porque fíjate cuánto hemos hablado, cuánto te he necesitado, cuánto me has ayudado, y yo realmente no conozco 100% cómo funciona tu organización. Una organización que además lleva estos insumos, no a Miami, los lleva a Venezuela a través de la iglesia, ¿no? Fíjate, esa es una muy buena pregunta. Había las luces, ¿qué te parece? Todas las donaciones se entregan a instituciones que están de alguna manera aprobadas por el gobierno americano. Digo de alguna manera porque ellos no nos llenan, ellos no nos ponen el checklist cuando nosotros incluimos una fundación. Pero sí debemos de cumplir con el requisito, ¿ok? Que es muy sencillo. Las fundaciones no pueden pertenecer al Estado. Obviamente tampoco queremos, ¿ok? No pueden ser... Mira, si no te estuviera entrevistando. Ay, no. Ay, yo no estaría acá. Exacto. Yo lo sé. Luego no puede... Tampoco estuviera conmigo. No, claro. Tal para cual. Somos tal para cual. Exacto. Luego no puede, porque es que esa es la realidad. El Estado americano, a través de los departamentos de agricultura y de impuestos, a quien le tenemos que entregar esos reportes de los que hablé al principio, que están basados en los inventarios que todos los centros de recaudación nos van a entregar, ¿verdad? Ellos, vamos a decir, indirectamente nos aprueban o no la institución, porque ellos pueden, cuando nosotros les enviamos las donaciones, ellos pueden comprobar la información, randomly, pueden llamar a las instituciones. Por eso debemos de tener mucho cuidado de cumplir con ese requisito de no ayudar al Estado, no ayudar al sector privado y legalmente no podemos hacer ayudas individuales. Eso es lo que estipulan estos departamentos de agricultura y de impuestos. Ya tú sabes lo que pasa con las ayudas individuales, hay muchas que no podemos ponernos la venda en los ojos, no podemos darle el botoncito skip
tenemos que pararnos ahí, claro, y ayudar. De hecho, yo quiero aclarar, cuando yo digo que tú me has ayudado, yo digo, necesito algo para, y tú no, de tu gente, no me puedes ayudar, pero sí, en esas conexiones, en Venezuela, me haces llegar a una red que tiene, porque hay gente trabajando en Venezuela para recibir, entonces si uno necesita incluso una rueda de una silla de rueda, es decir, a mí lo que me encanta de Marisol es que yo le digo a la Mujer Maravilla, y me dice con la organización, yo le digo, Marisol, necesito esto, resolverlo en Caracas, y me traza hacia un amigo que me lleva a conseguir la... No, toda esa gente es gente nuestra, ¿ok? Sí, yo lo sé. Nosotros decidimos, y yo espero que a mí me gustaría que este programa llegue a todos los niveles posibles, menos agricultura y impuestos. La realidad es que hace más de 2 años nosotros decidimos por junta directiva que lo único que le podemos dar a nuestros voluntarios en primera instancia, a los cargueros, a los periodistas como tú que nos ayudan tanto, y a la gente, en fin, a la empresa de contabilidad que nos dona la contabilidad, etcétera, lo único que les podemos dar en agradecimiento es esto precisamente, es este tipo de ayuda. De manera que, sabiendo que ahí nos estamos saliendo un poquito del camino, yo nuevamente lo pongo en manos de Dios, y sé que el gobierno, o le pido, mejor dicho, que nunca nos castiguen por esto, por hacer el Robin Hood. No le robamos a nadie. No. Pero sí, estamos con esa ayuda individual que no está permitida, pero que sabemos que tenemos que hacerla, sencillamente. No, y además te voy a decir algo, tú, para aclararle a esa gente si nos están viendo y si llega, porque tú sabes que las cosas pasan, yo también aspiro que no se lo quiten, porque además tú eres muy by the book con tus cosas, tú eres muy cuidadosa, y yo te lo he pedido que seas muy cuidadosa para eso, para que no se tergiverse el tema de lo que es tu ONG, porque debe haber otras ONG que entonces pretenden comercializar las cosas en Venezuela, revenderlas. Correcto. Esa es una de las razones por las cuales estos departamentos nos regulan, justamente para evitar todo esto. Que sucede, Alejandro. Claro que sucede. Hay muchas instituciones que no están actuando de forma correcta. Hay muchas personas que tampoco están haciéndolo de forma correcta, que se han aprovechado de esta coyuntura llamada crisis humanitaria, no tiene otro nombre, para poder cometer fechorías, en pocas palabras. Así es. Mira, Marisol, aclarando un poco más el tema de lo que es la ayuda, ¿hacia qué institución llega esta ayuda? ¿A dónde llega realmente Venezuela que el régimen no le meta mano? Correcto. No, perdón que no completé la respuesta. En nuestros muros de Facebook pueden ver las entregas a las instituciones, pero fundamentalmente son instituciones administradas por congregaciones religiosas, legalmente establecidas, porque tienen que estar legalmente establecidas con su junta directiva, su rifa al día, todo legal, incluso allá, porque ese es otro requisito que nos pide el gobierno americano, ayudar a fundaciones sin fines de lucro legalmente establecidas. De manera que ayudamos, por ejemplo, te voy a nombrar Fundación Padre Machado, Fundación San Juan de Dios, las hermanas Agustinas Recoletas, que tienen varias sedes en el país, San Vicente de Paúl, Don Bosco. Luego ayudamos a los bomberos universitarios desde el primer día. Esa fue, vamos a decir, fueron nuestros comienzos, los estudiantes y los bomberos universitarios. Luego tenemos fundaciones que atienden a niños con cáncer, niñas quemadas, niñas violadas, diabetes. Tenemos una, vamos a decir, comunidades indígenas, que es una fundación preciosa. Hay un grupo de fundaciones de verdad muy bonitas, con trayectoria, que eso es importante. No son fundaciones que han nacido del techo del chavismo y menos del madurismo. Son fundaciones que tienen toda la vida haciendo ayuda humanitaria para Venezuela, o en Venezuela, mejor dicho. De manera que yo me siento muy tranquila porque sé que quien nos está recibiendo todo esto es gente seria. Es gente que se ha entregado a hacerlo, como lo hemos hecho nosotros acá, y en los países europeos, y bueno, toda la gente que tenemos aglutinada en el mundo. La gente puede, de hecho, verificar la data, pueden acercarse a la institución y confirmar si todo esto que nosotros estamos diciendo es cierto. Pero más que esto, Ale, naturalmente lo pueden hacer, pero también los invito a ver el documental que logramos grabar basado en la Quinta Ruta,
te la recuerdo, en donde pueden, la gente puede llevarse una idea bastante general de nuestra logística, ¿ok? Tanto aquí como en Europa, como en Venezuela, que es la que la gente desea ver realmente. Así es. Fíjate, y ahora a la gente que está dentro de Venezuela o que tiene familia dentro de Venezuela, ¿cómo se canaliza, por lo menos, ya tú has nombrado un poco de lo que se está recibiendo, son medicamentos que no están vencidos, aunque yo recordaría, corrígeme, bueno, tú no me vas a corregir, pero yo se los digo, porque yo aquí ayudo a, y se lo digo mucho a la gente, cuando ayudamos a la gente de San Vicente Paul, que nosotros somos mayoristas para repartir bolsas de comida, cuando ellos nos las entregan para familias con necesidad, a veces vienen, por supuesto, las empresas donan y muchas veces donan la comida que está por vencerse, la leche que está por vencerse, la comida que está por vencerse. Hay productos que caducan mucho más rápido, hay otros que se vencen y duran un tiempo más. La fecha, y eso es obligatorio, la fecha de caducidad es para la venta. Lo quiere decir que si usted un pan dice para el miércoles 28, usted no se lo pueda comer mañana, porque mañana no es un veneno, simplemente... Correcto. No se debe vender. Entonces, algo debe pasar. Mi suegro, que era médico, se lo digo por si llega a recibir algún medicamento, porque una realidad en Venezuela, Marisol, es que si no tienes nada y tú consigues un medicamento que está vencido hace un año, yo me lo tomaría. Yo, Alejandro Marcano. Fíjale, el problema es que, o mejor dicho, el punto es que también tenemos una regulación sobre esto. Sabemos que los principios activos de los medicamentos duran 1, 2, 3, 5, 10 años. El asunto es que, porque ya nos lo han dicho directores de instituciones, el asunto es que si nosotros enviamos medicamentos vencidos, por ejemplo, y algún funcionario del régimen les hace una fiscalización, claro, cierran la institución. Claro, no, ojo, yo lo entiendo perfectamente, entiendo lo que tú, el deber ser, el deber ser. Yo le estoy diciendo, mandándole el mensaje, aprovechando a la gente que está viendo este programa, que está interesada, que si le llega algún momento un medicamento que está vencido, no lo deseche. Pero bueno, después me acuerdo que en Venezuela no hay nada y la gente no es tonta, la gente no es bruta. Pero ajá, ¿cómo, para finalizar, Marisol, cómo puede uno acercarse a una institución de esa personalmente a pedir ayuda? Cuando las personas tengan alguna necesidad puntual, que nos escriban por las redes. Yo prefiero, porque los vamos a dirigir exactamente a la que necesiten. Ah, ok, perfecto. Humanitariavenezuela.org o nuestro Instagram o Facebook, Ayuda Humanitaria Venezuela, en donde nuestro bellísimo equipo de comunicaciones está detrás, literalmente, cada hora revisando, leyendo y respondiendo las preguntas que nos hacen. Repite el correo porque creo que se perdió. Repítelo, Marisol. ayudahumanitariavenezuela.org, el correo. Y luego las redes, Ayuda Humanitaria Venezuela. Es muy sencillo. Si quieren adelantarse el paso, es decir, no escribir, esperar respuesta, aunque estamos haciéndolo bastante rápido, nuevamente, en los muros de Facebook, porque cada red se utiliza para algo diferente. En los muros de Facebook, igualmente llamados Ayuda Humanitaria Venezuela, tanto el de Europa como el de América, pueden ver quiénes están recibiendo las donaciones. De manera que la persona, por ejemplo, si está en Caracas y ve que estamos entregando unas donaciones específicas a las instituciones de Caracas, puede acercarse. Ahora, yo tengo que ser muy honesta contigo y con tu público, con tus oyentes. Las instituciones lo que reciben no es suficiente para atender el problema interno que tienen. O sea que no es garantía de enviar a la gente a hacer una fila en Cáritas o en el San Juan de Dios o en el Padre Machado, porque es muy probable que le digan no lo tenemos, porque ya bastante problema tenemos con lo que tenemos adentro. Así es. Pero hay que hacer el intento. De cualquier manera, tú sabes que cuando me han pedido medicina, yo nunca digo el no, independientemente de que tenga el feeling de que, uy, eso como que no nos ha llegado nunca. Doy fe de eso. Sean ellos en Venezuela que digan no lo tenemos, o muchas veces nos dicen no lo tenemos, pero dan alguna guía para que la gente pues pueda buscarlo en otro lado. Así es, y funciona maravillosamente, porque yo he encontrado cosas de esa manera, quizás no con lo que se ha enviado, pero es que ya la gente conoce, no, fulano de tal tiene, mengano tiene, en tal parte hay, sí, porque no es una red, yo la llamaría hasta como hospitalar, es como ese barco que va a... ese comfort. Porque tienen una red de gente que está colaborando y es maravilloso, y por eso yo quiero honrar este viaje, yo quiero honrar
esta recolección y quiero poner mi granito de arena, porque como yo nunca te he acompañado a esas recolecciones, mi granito de arena, porque ya confío en tu trabajo, veo que es serio, veo que el equipo es serio, después de ver el documental quedé enamorado, enamorado, porque uno ya, después de tanto, uno trabaja por dinero, ¿no? Y uno trabaja por su confort personal, para conquistar metas, porque eso se hace en el mundo libre, ¿no? Que no se les olvide a la gente en Venezuela, por eso es que uno trabaja tanto, pero qué rico es poder dedicarle el tiempo para hacer una obra humanitaria, a mí me encantaría, pero bueno, todavía no estoy en eso, Marisol, que ya tiene sus hijas grandes, ya tiene... Eso mismo te voy a decir. Yo estoy libre, yo tengo la libertad de hacerlo, tengo la bendición de 3 hijos que me permiten hacerlo, el tiempo, pues, así que, y he dedicado mi vida a esto, y yo creo que, a ver, cuando se acabe el tema de Venezuela, que espero que algún día se acabe, podamos seguir ayudando de otra manera, pero yo quiero seguir en este camino de la ayuda humanitaria con quien sea el resto de mi vida. Ay, porque... quiero envejecer y trabajar contigo. Quiero viajar contigo y manejar camión contigo. Bueno, hay tiempo de hacerlo. Así es, Marisol, no dejen de seguirnos en esto. Todavía no hemos decidido cómo le vamos a poner, si la 13ª ruta de ayuda humanitaria, no sé, algo le vamos a poner, pero no dejen de ver estos contenidos porque van a estar fabulosísimos. Grabados, presentados por la propia Marisol Diegues. Marisol, un besote grande. Seguiría conversando contigo, pero me tienen fastidiado de uno de mis trabajos y me llaman y me llaman y me llaman. Me tienen desesperados, pero bueno, tampoco te quito tiempo porque yo sé que tú estás preparando este viaje, que tampoco es fácil, no es que tú estás metiendo tu cosita en una maleta, tu maquillaje, sino es toda una logística preparada porque... Ya estamos durmiendo 4 horas. Ya estamos durmiendo. Esa parte no, eso es cuando uno llega viejo que no duerme tanto, pero yo todavía duermo bastante. Marisol, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos, de verdad. Recuerden la página. Vamos a recordársela, Marisol, la página. ¿Dónde los pueden encontrar? ayudahumanitariavenezuela.org. Es muy fácil. Y el resto de ustedes, Ayuda Humanitaria Venezuela. Así es. Hasta pronto con estos contenidos que van a estar en mi canal. Gracias.